Buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. En esta ocasión, el tema de hoy va a ser terapia endovascular en isquemia de miembros pélvicos. Eh, tenemos el gusto de que nos acompañen dos, dos maestros, el doctor Diego Herrera Vegas. El, vamos a iniciar con él esta sesión. Él es cirujano cardiovascular, reside actualmente en Argentina. Él realizó la residencia en cirugía general en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas CEMIC, donde actualmente labora. Eh, sus áreas de trabajo principalmente pues es, es tanto quirúrgico y endovascular en patología ortoiliaca, femoropoplitea, infrapatelar, carotidia, accesos de hemodiálisis y trasplante renal. En esta ocasión el doctor nos va a, a hablar un poco sobre... Terapia endovascular en esquema de miembros pélvicos. Vamos a enfocarnos un poquito, como es un tema muy extenso, en actualización de nuevos materiales, algunas de las técnicas principales y clasificaciones que en las cuales nos podemos apoyar para toma de decisiones. El doctor también es miembro fundador, lo comentábamos ahorita, del grupo Endolat, que nos está también extendiendo una, una invitación para participar, para involucrarnos dentro de este grupo. Aquí nos comentaba el doctor, podemos platicarlo un poquito al final también, pues es un grupo que se reúne también anualmente y junta líderes pues, de opinión mundial en, en diferentes ámbitos eh, de terapia endovascular, tanto cirujanos, radiólogos, cardiólogos, y yo creo que vale mucho la pena este, empezar a abrir estos, estas vías de trabajo. Y posteriormente... Revisaremos algunos casos eh, por parte del doctor Rodolfo Rosenberg Aparicio, que también nos nos hará nos compartirá un poco el trabajo que está realizando en esta área. Él es médico cirujano de la Universidad de San Carlos, de, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de intervencionismo del de Hospital General de México. Ahorita actualmente es director del Centro de Radiología Intervencionista Intervasc en, en Guatemala. Entonces por favor, doctor, si gusta, doctor Herrera, iniciamos con el tema y al final, si tienen alguna duda, si hay algún comentario, por favor nos lo dejan anotado en la sesión de comentarios para poderlo platicar con nuestros ponentes. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, diría yo. Este, principalmente agradecer por esta invitación este, y bueno, vamos a tratar de ser lo más eh, ágiles posibles. Yo trato de dentro de lo posible de que no se haga una lectura permanente de diapositivas, sino que sea lo más dinámico posible. Y en este caso, lo que decidimos hablar es un poquito actualizar, hacer un repaso lo más rápido posible de dónde estamos parados y qué alternativas tenemos hoy actualmente de tratamientos por vía endovascular, porque ya es tanta las, los materiales y todo que saber un poco todo es, es difícil pero vamos a tratar de hacer un panorama más o menos de, de qué se puede hacer hoy en la enfermedad arterial periférica. Yo le digo de miembros inferiores, no me puedo acostumbrar con los mexicanos que le dicen miembros pélvicos, pero bueno, si me digo miembros inferiores, ustedes sabrán entenderme. Así que bueno, la idea sería... A ver. Ahí. Bueno. Como lo que vamos a hablar, lo que hablamos recién, un, un poco un panorama, qué clasificaciones actualmente se están utilizando para la enfermedad vascular periférica, que hay muchas, pero bueno, como para ir teniendo más o menos un, un panorama con qué paciente estamos tratando y eh, qué alternativas tenemos hoy a nivel de tratamientos endovasculares en esta enfermedad. Eh, pantallazo general: sabemos que en la enfermedad vascular periférica tenemos factores que no son modificables, como el sexo, la edad y los factores genéticos, y lo modificable, que es lo que más nos cuesta manejar el tema de la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, cosa que en México tengo clarísimo que es un problema muy, muy importante, este, y el sedentarismo. ¿no? Eh, ¿Con qué estamos rodeados? O sea, la enfermedad vascular periférica básicamente está rodeada por cuatro factores fundamentales. La edad, contra eso no podemos luchar. La diabetes, una, una enfermedad que año tras año cada vez hay más y más pacientes con esta patología, esto es muy asociado al tema del tabaquismo y muy asociado también al tema de la obesidad. ¿Ok? Eh, como un panorama claro, el tema de la edad, lo pongo como un, una cuestión muy, muy simple. En Estados Unidos se estima que para, para el 2030, 7% de la población va a tener más de 85 años. ¿Ok? Y para el 2050, casi ya más del 10%. ¿Y por qué es importante esto? Porque más, si, pacientes mayores a 80 años ya su tasa de enfermedad vascular periférica supera el 60-70% de los pacientes. Entonces, esto claramente año tras año vamos a tener más y más problemas con relación a esta enfermedad. Con respecto a la clasificación, cuando yo me empecé a formar en enfermedad vascular periférica, eh, nosotros los cirujanos vasculares éramos mucho más sencillos que todo lo que vino después, como le decía hace un rato a la doctora, usábamos la clasificación de Fontaine. Cuatro estadios, algo sencillo. Después la complicaron un poco más en 2A y 2B. Después vino la clasificación de Rutherford, que si uno es práctico, eh, uno la sigue usando permanentemente, tanto la Fontaine como la Rutherford, como para tener idea de qué paciente estás hablando. Pero empezaron a aparecer clasificaciones un poquito más eh, precisas sobre el, el tipo de pacientes que estamos manejando. Hoy, quizás una de las clasificaciones más utilizadas es la Wi-Fi. Donde se tiene en cuenta las características de la lesión, el grado de isquemia y la infección que pueda tener esa lesión. Hay una clasificación muy utilizada en México, que es la clasificación de San Elian, pero que en el resto del mundo por ahora no está muy utilizada, pero que también es una muy buena clasificación. Después de esto eh, se utilizó, se empezó a utilizar o oh, se publicó la clasificación de Glass, que tiene en cuenta no solamente la clasificación de Wi-Fi, sino, eh, digamos, el aspecto general de ese paciente con respecto a la infección y, y, y las características de la lesión, sino que agregaron también las características anatómicas de la lesión, teniendo en cuenta el sector femoropopliteo por un lado y el sector infrapopliteo por el otro. Esto sabiendo que proxi, aproximadamente un 67-70% de los pacientes con enfermedad vascular periférica tienen enfermedad multinivel. Eso habla y... Eh, habla de la complejidad de estos pacientes. ¿no? Eh, una de las cosas que siempre resalto con respecto al estadio GLAS o, o las, las, las clasificaciones GLAS, que eso también va con la clasificación de Wi-Fi, es que, contrariamente a lo que la mayoría cree, en aquellos pacientes que tienen una enfermedad vascular periférica muy avanzada, con una infección muy avanzada, etc., uno tiende a creer que ese paciente quizás se beneficie más con los tratamientos endovasculares por ser menos invasivo, etc. Etcétera, etcétera, y es todo lo contrario. Como se puede ver, en aquellos estadios avanzados del, del glass y en los estadios avanzados de Wi-Fi, en lo que dicen los cuadraditos verdes, tienen mayor beneficio con la cirugía abierta. No así en los casos moderados o los casos más leves, donde el tratamiento endovascular eh, prioriza. ¿no? Esto también se vio en un trabajo japonés que se llama el SPINAX, que también es, eh, ellos arman una clasificación donde también, básicamente, en aquellos pacientes que tienen valores positivos en su clasificación, tiene mayor beneficio por el, el tratamiento quirúrgico y aquellos que tienen en, en esta clasificación valores negativos es más propenso a, a ser mejor, a más favorable a tratamientos endovasculares. Y ellos co concluyen lo mismo que pasa con Glass y con Wi-Fi, que es que aquellos pacientes con más severidad de enfermedad son aquellos pacientes que más se benefician del tratamiento quirúrgico y no tanto del endovascular. Otra clasificación que. En realidad, muy a la práctica, muchas veces no no, no, no tiene, digamos, no, no la llevamos, pero que siempre sí me pareció como interesante, como una primera presentación de las características de las oclusiones, que es la clasificación de C-TOP. es una clasificación que presentó Larry Díaz, un amigo mío, este, junto con el doctor Saab, Esto es un, un grupo que están en Chicago, donde ellos terminan concluyendo que hay que seguir la concavidad de las, de, de las obstrucciones o de las oclusiones, dándose cuenta que de los cuatro tipos de lesiones que hay, con el, el 80% se beneficiaban de alguna manera u otra con accesos retrógrados distales. De hecho, Larry actualmente está trabajando con la publicación de eh, angioplastias con accesos retrógrados distales, una especie de eh, traslocación a lo que es en los pacientes con eh, angioplastias coronarias, accesos por vía radial. Ellos están traspolando eso en la enfermedad vascular periférica. Y después está la clasificación, que esto es una clasificación bastante reciente, publicada por Ferrarés y Montero bey eh, Empezaron a ver, sobre todo en pacientes con enfermedad renal terminal, pacientes en diálisis, donde veían que a, cuanto mayor calcificación en la visualización propia de una radiografía, podían darse cuenta que esto tenía una connotación sobre la posibilidad de eh, cicatrización y funcionamiento de las angioplastias. O sea, ellos vieron que cuando tenés eh, calcificaciones severas en los vasos distales del pie, la posibilidad de éxito de las angioplastias periféricas distales son bajísimas. Y de hecho, eh, yo hablo bastante con Miguel Montero. Él ya se está planteando que en aquellos pacientes con lo que se llama el severe MAC, o sea, con, con clasificaciones las más severas, con los, los severos 4 o 5, él ya se está planteando directamente hacer arterializaciones, que es algo que vamos a hablar de, eh, más adelante. Él en esos pacientes ya directamente ni intenta hacer angioplastias distales, sino que va directamente hacia arterializaciones, que es algo que es, es algo relativamente nuevo, pero ya no es tan nuevo. ¿Ok? Y como última de las clasificaciones que también estamos usando, se está usando, empezando a usar cada vez más, es la clasificación eh, que publicó la doctora Jill Somerset, que es el PAT, Pedal Acceleration Time, donde ella trabaja en conjunto con vasculares, cirujanos vasculares en el hospital donde está, y ella mide los flujos a nivel de las arterias plantares y en las arterias pedias. Y ella se dio cuenta que cuando las velocidades pre... Eh, angioplastias están entre 20 y 120 la posibilidad de cicatrización son muy altas la cicatrización de, de aquellas lesiones que tiene el pie pero si tiene lesiones con velocidades de la, los plantares con velocidades por encima de los 220 milisegundos las posibilidades de cicatrización son muy bajas y eso lo ve también en el posoperatorio o en el posangioplastia inmediato ella también empezó a hacer mediciones de los flujos plantares en el pos angioplastia inmediata y cuando ven que tienen flujos por debajo de 180, 150 milisegundos, lo dan como un resultado satisfactorio y con una posibilidad muy, muy elevada de cicatrización de las lesiones. Cosa contraria, si uno tiene una, una, una angioplastia que uno considera exitosa, pero por flujos de, 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 de Pedal Acceleration Time ve que tiene flujos por encima de los 220, aunque a uno le parezca que radiológicamente es exitoso el, el resultado, muy probablemente esas lesiones no cicatrizan. Con respecto a los tratamientos invasivos en la enfermedad vascular periférica, ahora es lo que yo voy a decir un poquito, un pantallazo. Obviamente, uno divide los territorios en el sector aorto en el sector femoral, en el sector femoral superficial, en el hueco popliteo en lo que es el infrapatelar y en el, lo que es el inframaleolar. Esto habla también un poco de lo que es la complejidad de los territorios vasculares, porque cada uno de estos territorios tiene comportamientos distintos y eso ha llevado a tener que desarrollar tecnologías acordes a cada uno de estos territorios. No se pudo igualar para todos lo mismo, ¿no? Entonces, con respecto a las estrategias del tratamiento endovascular, primero vamos, eh, tenemos el tema del sitio de acceso, que es muy importante decidir por dónde uno va a accesar o acceder para tratar el paciente con la enfermedad vascular periférica. Yo voy a tratar de hablar muy poquito en eso, porque uno puede hablar un millón de años. Voy a hablar un poco sobre qué eh, materiales y, y estrategias tenemos hoy para cruces de lesiones, ya sean simples o complejas, qué, tenés, qué estrategias tenemos hoy para preparar ese vaso y qué tipos de angioplastia podemos hacer. Eso básicamente la, la, técnica, o sea, la técnica de la angioplastia periférica en sí. Con respecto a, a todo esto, queda claro que la industria tiene una participación enorme. Como le decía la doctora Saturday hace un ratito, yo cuando me formé como cirujano vascular, eh, todavía no estaba todo esto. Y a mí me decían: Tenés, Tengo un paciente con un Fontaine 3, 4, hacíamos una arteriografía, tenía una oclusión y listo, bypass y a otra cosa. Hoy. Eh, se complicó todo mucho más, o sea, es mucho más eh, complejo en el sentido de que tenemos clasificaciones más complicadas, tenemos un millón de tipos de materiales, cada uno abocado para distintas cosas, entonces mantenerse actualizado en todo esto es complicado. Entonces, con respecto a los sitios de accesos, eh, uno puede hacer accesos anterógrados en isocorriente, corriente, por ejemplo a nivel femoral, como también puede ser accesos anterógrados por vía humeral o vía radial incluso, ¿Se pueden hacer accesos por eh, vía retrógrado y hacer crossover de la lesión para poder trabajar eh, por vía contralateral? ¿O están los accesos retrógrados distales, que es lo que en, en los últimos años ha cambiado un poco el, el, el manejo de todo lo que es la enfermedad vascular periférica, en el sentido de que quizás facilitó un poco más eh, el, la complejidad que teníamos antes porque cuando no podíamos cruzar, ¿no? Con respecto a cruce de lesiones, acá tienen un pequeño ejemplo en la cantidad de tipos de, de, de cuerdas o alambres guías que podemos tener. Tenemos eh, cuerdas que, comunes, cuerdas con, con estructura hidrofílica, este, cuerdas con gramaje, con distintos tipos de gramaje y todo esto va a estar enfocado a ya sean lesiones que sean estenóticas como lesiones oclusivas, que pueden ser lesiones oclusivas largas como lesiones oclusivas cortas. Yo personalmente las cuerdas que más utilizo son... Las cuerdas hidrofílicas de Terumo 035, sobre todo para el territorio femoral superficial este, y para el territorio aortoilíaco, y para lo que es el territorio infrapatelar habitualmente utilizo B14 o B18. Una cuerda que me gusta muchísimo, pero que por cuestiones de costos en la, en la Argentina es muy difícil eh, tener, es la, la, la Command. Este, y después las cuerdas de gramajo habitualmente utilizo las Pilot, porque las que para mí deben ser las mejores, que son las de Asahi, eh, son muy, muy caras en nuestro país. Entonces es muy difícil conseguir que las prestadoras de salud nos autoricen. Con respecto a catéter de soporte, eh, en lo que es el territorio femoral y femoral superficial, yo habitualmente utilizo un catéter vertebral, ¿okay? por cuestiones de costos y por, porque real, habitualmente tiene muy buen resultado, pero cuando me pongo a trabajar en el sector infrapatelar o en el inframaleolar, utilizo eh, el Rubicón. Creo que el, el CXI puede llegar a ser un poco mejor o el Navicross puede llegar a ser mejor, pero de vuelta por lo mismo, en la Argentina yo por costos eh, utilizo el Rubicon, aunque considero que es un excelente catéter de soporte. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta o algo, me, me frenan, ¿eh? yo voy tratando de ir más o menos para que sea más o menos dinámico. ¿okay? Con respecto a dispositivos para cruzar eh, oclusiones totales, esto eh, son dispositivos que normalmente encarecen mucho la, el, el procedimiento. Este, el front runner, el, el, el tema del espectranetrix, el, el láser, todos estos dispositivos son excelentes. Esto nos ayuda a poder cruzar intraluminal, que en realidad nos favorecería muchísimo en la posibilidad de un tratamiento con eh, dispositivos con drogas que es para, en mi parecer, el, el tratamiento ideal, pero eh, normalmente encarece mucho el procedimiento. Y la verdad que, si uno se lo compara con los tratamientos subintimales, si bien el, el la permeabilidad en estas primeras publicaciones de, de, de Bolia, que fue el que lo eh, publicó por primera vez, fueron bajas, hoy la, la, los tratamientos por vía subintimal y las permeabilidades al año, sobre todo, son relativamente similares a los dispositivos con droga. Quizás hay un poquito menos permeabilidad en seguimientos un poco más largos, pero tenemos que tener en claro que ustedes lo deben saber igual que yo, la gran mayoría de los trabajos de investigación, los papers publicados eh, en seguimientos a largo plazo no hay mucho, ¿ok? Entonces hay mucho sesgo en eso. La gran mayoría de las publicaciones que tenemos hoy en, en, en permeabilidades de los distintos dispositivos por vía endovascular, en su gran mayoría son al año. Otra crítica que tiene estos, eh, estos papers es que la gran mayoría son claudicantes y sabemos que la gran mayoría, que los claudicantes suelen tener mejores resultados que los que, los que tienen isquemia crítica este, y, 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 digamos, no, no suelen ser tra trabajos prospectivos randomizados. Entonces... El tema de la, de, de, de la evidencia científica es, es realmente difícil ver qué es lo que realmente sirve y qué no. ¿ok? Eso es por lo menos una, una impresión mía. No sé si algún otro por ahí lo comparta, pero es una impresión mía. Pero bueno, con lo que es respecto a subintimal, eh, un 20% de los pacientes aproximadamente no se logra reentrar. Y acá tenés básicamente dos alternativas. Este, una alternativa es utilizar los dispositivos de reentrada, que vuelvo a repetir, en un medio como el nuestro, el latino, quizás todos estos dispositivos sean difíciles de conseguir por cuestiones de costos, y teniendo la posibilidad de los accesos retrógrados distales, eh, la necesidad de estos dispositivos disminuyó notablemente. Acá hay un dispositivo relativamente nuevo que es este Go-Back, que es un dispositivo in híbrido, intermedio. ¿Por qué? Porque te permite poder hacer accesos por vía intimal, como también por vía subintimal. Esta aguja que tiene de punción permite punzar el cap proximal de la, de la oclusión y, e intentar poder pasar la cuerda por vía, eh, por vía intraluminal, pero si esto no lo permite. Este dispositivo tiene un sistema muy parecido al outback que permite reingresar por vía subintimal a la luz verdadera. Estos es son de, lo, de, de los dispositivos más nuevitos que han aparecido en el último tiempo en el mercado. Pero bueno, con respecto a los accesos subintimales, por, eh, sobre todo lo que es eh, eh, lesiones oclusivas largas, estamos hablando de lesiones que tienen más de 15, 18 centímetros de longitud. Eh, este trabajo es muy interesante porque terminan concluyendo que aquellos que fueron por vía intraluminal versus por vía subintimal tuvieron permeabilidades a tres años muy similares, con la gran diferencia de que te irradias muchísimo menos uno como médico e irradia muchísimo menos al paciente y tiene un tiempo de, 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 de procedimiento muchísimo menor. Y esto, por lo menos yo en mi práctica habitual lo he visto. Esto es así. O sea, los, los accesos por vía subintimal yo la verdad que no. No, no, no le rehuyo para nada, porque la verdad que los resultados en, a, a mediano y largo plazo, en mi experiencia, por lo menos han sido relativamente buenos. Entonces, este no, no es algo que yo me desespere por buscar la vía intraluminal. Otras técnicas para poder cruzar lesiones este, oclusivas está lo que se llama la técnica del CART o la técnica de modificada, el CART modificado. Donde se ingresa por vía subintimal este, a nivel proximal, se infla un balón y por vía distal se ingresa, este, ya sea por vía intraluminal o por vía subintimal, y se termina haciendo un acceso final por vía subintimal. Lo mismo que el Safari, este, que en vez de utilizar balones se utilizan lazos, pero bueno, son todas estrategias para poder cruzar lesiones que nos evita tener que utilizar eh, los, los dispositivos de reentrada. Y nos da la posibilidad de aquellos que no teníamos posibilidad de tener accesos a, a los dispositivos de reentrada, en ese 20% de los pacientes donde la cuerda no ingresaba a la luz verdadera, eh, 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 con, este, con estas técnicas de accesos distales pudimos resolver un montón de casos que antes no podíamos realizar. Con respecto a preparación del vaso, este, bueno, un, una parte fundamental de, de los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica es el grado de. De, o sea, por un lado la longitud de, la, de las lesiones y por el otro lado también el grado de calcificación. ¿Por qué? Porque sabemos que el, cuanto mayor calcificación tiene el vaso, peores son habitualmente los resultados. O sea, si hoy se sabe que hoy, en lesiones menores a 12, 15 centímetros, que no tienen calcificación severa, etc., el quizás hace mejor tratamiento son los dispositivos de balones con, con droga, con medicación. En los pacientes que tienen eh, lo otro, que es que no es un porcentaje menor, aquellos pacientes con oclusiones largas, con calcificaciones severas, los balones con droga no suelen ser útiles. Y de hecho, muchas veces estas lesiones oclusivas eh, largas, con calcificación eh, larga, muchas veces no se puede pasar por la vía intraluminal. Y se tiene que, no queda otra que entrar por vía subintimal. Y obviamente los, las permeabilidades a mediano y largo plazo son menores que en aquellos pacientes que no tienen esta presentación. Pero suponiendo que uno puede pasar por la vía intraluminal, la preparación del vaso, hoy tenemos un montón de dispositivos que, que son aterótomos, que, digamos, si uno tiene que elegir para, para lesiones calcificac con calcificación severa, quizás por ahí el, el, los orbitales o el láser o los dispositivos híbridos podrían llegar a ser las mejores alternativas. Los direccionales como el Silver Hawk o el Turbo Hawk, todos esos dispositivos suelen ser más útiles en aquellas placas eh, con, no, no tan calcificadas, o sea, con oclusiones con no tanta calcificación donde uno puede hacer aterectomía propiamente dicha. Pero cuando estamos hablando de calcificaciones o oclusiones con calcificación severa, los dispositivos orbitales o, o, o híbridos o incluso el, el, el láser podrían llegar a ser los mejores dispositivos. Pero volvemos a lo mismo. Son dispositivos que tienen muy alto costo y que no siempre pueden uno contarlo. Y si uno no lo cuenta, uno tiene que tratar de resolver el problema. El problema uno, alternativa uno puede llegar a ser, si uno cuenta con un cirujano vascular, esto entonces yo estoy hablando de gente que es radiólogo radiolog intervencionista, muchos de ustedes por ahí están en centros donde no cuentan con radiólogos intervencionistas y ustedes tienen que tratar de solucionar el problema. Y bueno, la vía subintimal es una alternativa más que válida para estos pacientes para poder resolver sus problemas. Esto es un resumen un poquito de todos los trabajos, donde, contrariamente a lo que uno cree, todos estos dispositivos de aterectomía, en la gran mayoría de los trabajos utilizaron lesiones cortas, no utilizan lesiones largas. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con respecto cuando uno trata de preparar un vaso o incluso hasta intentar angioplastear un vaso con un balón convencional, lo que se le dice el POVA, el peinomba de balón angioplasti? Eh, suele, suele tener problemas sobre todo en tres tipos de, 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 de lesiones que generan los balones comunes, que son lesiones por elongación de la placa, lesiones por expansión de la placa y lesiones por twisting, por rotación de la placa. Y esto que genera disecciones que habitualmente son limitantes del flujo. Entonces, normalmente en lesiones con calcificación severa, la preparación de un vaso con un balón común suele no andar bien. Y la, el gran, el, casi el 100% de los casos van a terminar con un stent, ¿ok? porque no, con, con, con la disección limitante no queda otra que resolverlo con eh, un stent. En esos casos, en los últimos años, ya algunos llevan varios años, otros son más nuevitos, empezaron a, a aparecer balones de, de muy alta presión, lo que se llaman los scoring balloons o los, eh, los eh, cutting balloons. Este, de ellos, el, el, quizás el que mejor se conoce es el cutting balloon, pero el cutting balloon tiene diámetros muy cortitos, entonces para el territorio femoral no, 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 suelen, eh, no suelen ser utilizados mucho, pero el que, tiene mucha, el que se está utilizando muchísimo es el angioscalp. ¿okay? ¿Por qué? Porque tienen longitudes de hasta 100 milímetros de largo y hasta 6 de diámetro. Este, ¿Y qué es lo que tienen estos? Contrariamente a lo que pasa con los balones comunes, estos balones no hacen el efecto del hueso de perro. O sea, eh, estos balones se inflan en forma homogénea en todo el sector que están eh, insuflando, que se pueden insuflar a, a muy altas presiones, a, por encima de los 20 milímetros de mercurio, y estos eh, eh, entrelazados de cuerdas de nitinol que tiene el balón... Eh, corta de alguna, vez, de alguna manera la placa. ¿Y qué se busca con estos cortes de la placa? Busca eliminar eh, la posibilidad de, de restenosis y por el otro lado, eh, también busca la posibilidad de poder utilizar dispositivos con droga y que estos dispositivos con droga puedan tener mejor penetrancia hacia la íntima y a la, la capa media arterial. El, el otro balón que, tiene, que se está utilizando mucho, sobre todo en Europa, y más el Chocolate, el PTA que, que también tiene diámetros pensados también para enfermedad femoropoplitia. Pero bueno, todos estos balones este, tienen muy buen resultado como un, un, digamos, un tratamiento previo, como preparación del vaso, como también como eh, tratamiento de angioplastia en sí. De hecho, después, esto después les voy a publicar, eh, mostrar una publicación de Angioscal donde muestra que la, 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 la angioplastia sola con el balón tuvo resultados similares a la utilización de angioplastia con este balón con, y con drogas. ¿no? Pero bueno, en aquellos pacientes este, que estamos haciendo preparación del vaso, ¿dónde creemos que probablemente vamos a tener que terminar utilizando stents? En aquellos que tienen oclusiones totales es muy probable. Y si a esas oclusiones totales sabemos que son de longitudes eh, largas, mayores a 15, 17 centímetros, muy probable que termine con stents. Lo mismo que hablábamos recién, calcificación severa, sobre todo si no tenemos posibilidad de hacer de, de bulking, o sea, no podemos hacer aterectomía o no podemos utilizar los scoring balloons, es casi 100% que vamos a utilizar stents. Y aquellos pacientes que utilizaron restenosis y reoclusiones. Esto lo estoy planteando porque hoy, a nivel mundial, se trata de no utilizar estén, se trata de no dejar fierros adentro de la arteria. Esto no es, por lo menos en mi experiencia, no es siempre aplicable, vuelvo a repetir, por cuestiones de disponibilidad de materiales y cuestiones de costos. ¿ok? Pero en líneas generales, estas son las típicas razones por las cuales un paciente probablemente termine con un stent colocado, sobre todo en el territorio femoropoplítico. Alternativas de angioplastias, hoy tenemos angioplastias con balón, el, el clásico balón convencional, en aquellos balones, como hablamos recién, los balones no complacientes, los cutting balloon, los scoring balloon, y los balones con litotripsia, lo que se llama el shockwave balloon, que ahora después voy a hablar un poquito. Angioplastias con stents, tenemos angioplastias auto con stents autoexpandibles, balones expandibles, estén con drogas, estén vasculomiméticos. Hay un montón de alternativas, balones con droga, así que de, de materiales hay de todo tipo, buscando tratar de adaptarse a las distintas realidades de cada territorio. En lo que es el territorio aorto ilíaco, básicamente, cuando estamos hablando del territorio ilíaco primitivo y el territorio aórtico, sobre todo aórtico distal, eh, yo personalmente y lo que habitualmente se aconseja es la utilización de eh, balones expandibles normalmente en, en aquellos pacientes que tienen calcificación severa se sugiere la utilización de stents eh, forrados, balones expandibles, pero la evidencia, la verdad, que no ha mostrado que eso sea mejor que utilizando los stents eh, descubiertos, que a nivel costo eh, valen bastante menos. Pero sí se recomienda que en aquellos pacientes que vamos a hacer angioplastias en calcificación severa del territorio ortoilíaco, si vamos a utilizar stents descubiertos tener siempre de banco un stent forrado por si se rompe la arteria eso eso seguro pero si no normalmente eh, con stents autoexpandibles balones expandibles eh, en el territorio ilíaco primitivo eh, suele ser eh, suficiente sobre todo porque eh, normalmente el, el territorio más afectado en la ilíaca primitiva es a nivel ostial y en la, parte, en la primera parte, entonces uno necesita ser muy preciso en la liberación del stand. Por eso, los balones expandibles, que suelen ser más precisos que los autoexpandibles, es el, 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 el stand más, más utilizado. Con respecto a stands eh, forrados, hay una serie de, 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 de stands. Los más utilizados son estos: el Viaman el BX, el ICAS y el v también se puede tener la posibilidad de utilizar autoexpandibles dependiendo qué tipo de lesión uno se puede encontrar. Se pueden utilizar viabans of fluency, pero en el territorio ilíaco primitivo yo recomiendo habitualmente utilizar stands, eh, balones expandibles, ya sean descubiertos o forrados. Para el territorio ilíaco externo, sí se puede utilizar. Eh, stents autoexpandibles que ya pueden ser forrados o, o, o descubiertos. Normalmente, con Stents descubiertos, no ha mostrado ser inferior con respecto a los Stents forrados. Bueno, en el manejo del territorio aorto de las cosas que más se, se ha hablado en los últimos años es lo que se llama el CRAP, que es el, el Cover Endovascular Reconstruction of the que Bifurcation. Esto, tiene que ver, esto lo, 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 lo publicó es un amigo mío que se llama Michel Reichner. Que está en Holanda, él dice que el, el, el tema de los flujos, cuando uno utiliza stents paralelos sin utilizar el, el, el stent aórtico, eh, los flujos son distintos y las permeabilidades disminuyen. Este, ellos hicieron estudios de modelos de flujo y todo, y eso muestra que la, la permeabilidad a corto y mediano plazo con esta técnica les ha ido mejor. Varios discuten esto. Pero bueno, es, eh, como estrategia, la verdad que es una estrategia súper válida y con una permeabilidad a, a más de tres años excelente, mayores al 85%. Eh, acá es un ejemplo de lo que pudiera llegar a ser una paciente con una enfermedad crítica en la ilíaca en el origen, donde utilicé Kissing Stents, porque la ilíaca contralateral, si bien no tenía una enfermedad severa, la posibilidad de colapsar la ilíaca contralateral es tanto. En estos casos, yo utilizo Kissing Stents. Otro caso, una ilíaca externa, donde utilicé un stent autoexpandible con un resultado correcto. Un resultado, una angioplastia media extrema. esto en una paciente que había trasplantado y, por el clampeo de la, de la ilíaca eh, externa, distal al, 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 al trasplante renal, hizo una estenosis crítica y empezó a tener una claudicación menor a 30 metros. Y en este caso le metí un stent balón expandible. Y le tuve que hacer un, un bailout del stand renal para poder eh, mantenerlo permeable. Y la verdad que quedó muy bien. Y, y el, el trasplante, hoy un, más de un año después del procedimiento, sigue andando perfectamente. Con respecto al manejo de la femoral común, es un tema muy discutido. Pero yo, por ejemplo, hice un, una vez una grabación sobre cómo se comporta la femoral común cuando uno la moviliza. Esto fue una, una paciente que yo le hice una endarterectomía femoral y aproveché para ver cómo se comporta. Y lo que se ve claramente, si ustedes lo ven, es que la femoral común distal al, al ligamento inguinal y al proximal a la bifurcación es una arteria muy recta que tiene cero movimiento. Entonces no habría ningún tipo de de contraindicación de poder hacer angioplastias en ese sector. Este, entonces, yo la verdad que, si bien he hecho y, ha, y sigo haciendo endarterectomía en la cámara femoral, porque la verdad que es un procedimiento bastante fácil, menor, no tiene mucho lío y es muchas veces un puente para tratamientos híbridos del sector aborto ilíaco, en casos con pacientes muy, con enfermedad muy avanzada, con, con muy alto riesgo quirúrgico, yo he realizado angioplastias del sector femoral común y la verdad que el resultado a mediano y largo plazo ha sido muy bueno. No he tenido ningún problema ni de recidiva, ni de restenosis, ni de nada. Este es otro caso también donde hice angioplastia de la femoral común sin problemas. Y cuando llegamos al territorio de la femoral superficial y la poplitea es donde empiezan los problemas, como ya saben. ¿Por qué? Porque la femoral superficial.. Eh, es una arteria que, a, contrariamente al resto de las arterias, tiene un montón de tipos de movimientos, ya sea por de compresión, de elongación, flexión y torsión, y todo esto genera al, alteraciones. Y esto es lo que se vio en su momento cuando todo el mundo hacía angioplastia con estense, empezaron a tener fracturas de estense, etcétera, porque empezaron a entender que esta arteria no era una arteria recta, sino que era una arteria que tenía permanentemente movimientos. Y esto fue la razón por la cual después de lo que hablábamos previamente, la, la tendencia a nivel mundial es tratar de dejar el menor fierro posible. Entonces, ¿qué se sabe con la femoral superficial? Que en donde más se sufre es en el, el, dentro, de, si dividimos en tres tercios la arteria, en el tercio medio, en el tercio distal es donde más se ha observado enfermedad eh, eh, oclusiva o estenótica de la arteria. Y entonces esto fue un replanteo total con respecto a todos los stents los diseños de los stents. ¿okay? Lo mismo pasa con la poplitea. Esto también, por ejemplo, acá lo pongo como ejemplo porque en, en la India es uno de los lugares donde más se sabe de este tema, porque por el tema de la religión, los, eh, su, su, su población pasa horas y horas arrodillado. Con, y si vos le dejás un, un stent en ese sector con una rodilla flexionada por 160 grados, Indefectiblemente, ese stent se termina quebrando y se termina tapando. Entonces, esto llevó a desarrollo de nuevas tecnologías y, obviamente, resalto como cirujano vascular que la, esta es una de las razones por las cuales yo creo que los bypasses en territorio femor, femoral superficial y femoropopliteo tienen quizás mejores resultados que los stents, porque los bypasses no sufren. Todos esos movimientos de flexión, acortamiento, twisting, etcétera. Entonces por eso las permeabilidades de, de, de estas cirugías suelen ser mejor. Entonces en casos donde yo veo lesiones severas, yo personalmente trato de buscar todas las alternativas que pueda para llevarlo a un, a un tratamiento quirúrgico, salvo que no se pueda. Pero en estos casos, por ejemplo, estos son pacientes donde yo he sacado venas del brazo, he sacado eh, vena safena externa y safena interna y, 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 y hago una mezcla de las dos cosas para hacer un bypass, porque sé que eso va a andar mejor cuando son lesiones muy, muy largas, con un, que involucra toda la fémora superficial y hipoplitia, va a ser mejor el bypass que el tratamiento endovascular. Cuando no queda otra, el tratamiento endovascular ni lo dudo, se hace igual que, que digamos, sin dudarlo, sin ningún problema y lo hago igual. Esto es un resumen, un, digamos, un meta-análisis con respecto a comparaciones entre stents comunes, stents cubiertos, etcétera. Y esta es una de las cosas que se presentó en el 2014 que fue lo que fue cambiando un poco todo, que ellos dicen que el éxito primario se vio que fue mejor con aquellos stents cubiertos, pero que en el seguimiento a mediano y largo plazo encontraron que los, los, los dispositivos con, sobre todo, paclitaxel, fueron resulta, resultaron en mejores permeabilidades. Entonces, esto fue lo que fue llevando a entender que lo mejor quizás es dejar el menor fierro. Pero esto, estos trabajos después fueron criticados. ¿Por qué? Porque muchos de estos trabajos, el impact, el trabajo de, de Bart y todos estos trabajos, en algunas casuísticas, casi el 70% de los pacientes que fueron randomizados eran pacientes claudicantes. Que eso en la práctica habitual. No no, no existe. Es muy, es muy raro que uno tenga que en la casuística de uno de 70-80% de los pacientes que trata sean claudicantes. La gran mayoría, el 60% o como mínimo 60-70% de los pacientes que uno trata o debería estar tratando, deben ser con isquemia crítica, aquellos pacientes con dolor de reposo o con lesiones tróficas. Y esto fue una de las grandes críticas que se le hizo a todos los trabajos que se publicaron en los últimos años. Eh, sobre eh, balones con drogas y estén con drogas. Este, de hecho, este mismo autor, Cazzanos, publicó hace dos o tres años un trabajo, un metaanálisis, donde también, a, pa a partir de este estudio que hizo, también encontró que aquellos pacientes tratados con balones con drogas tuvieron mayor mortalidad, sin saber muy bien por qué, pero encontraron que tuvieron mayor mortalidad. Y una de las grandes críticas, vuelvo a repetir, fue que se le aumentó la mortalidad a pacientes que tenían claudicación que el claudicante no suele tener una mortalidad tan elevada como si lo tiene el de la isquemia crítica, ¿okay? Con respecto a los diseños de los stents, bueno, el supera eh, es uno de los stents más utilizados para estos territorios, eh, sobre todo en los sectores de flexión, en el territorio popliteo, donde mostró una permeabilidad al año muy muy buena, este, comparable con los balones con droga etcétera, pero obviamente te estás dejando fierro, entonces la posibilidad de, de restenosis a largo plazo está presente. Eh, pero en aquellos pacientes con lesiones largas en el territorio femoral superficial es uno de los que más se ha utilizado y que creo que mejor resultado tiene. Pero si estamos hablando de evidencia eh, el que mayor evidencia tiene es el Silver PTX, el, es el stem de, de Cook eh, con, con paquitaxel que es uno de los pocos trabajos que han mostrado con seguimientos a cinco años con una permeabilidad bastante bastante buena con eh, lesiones moderadas eh, del 72% ¿okay? comparado con el famoso comparado con un stem común que muestra el 53%, o sea que mostró claramente que el paquitaxel tiene función con respecto a las restenosis y las oclusiones de los stents. En el último tiempo también salió trabajos de otro stent, que es el, el Eluvia, donde mostró, eh, por lo menos a, a un año, con una permeabilidad mayor al Silver PTX. Todavía no hay, por lo menos que yo haya leído, eh, trabajos a seguimientos a más largo plazo, pero bueno, mostrar una permeabilidad con lesiones de leves a moderadas, una permeabilidad eh, excelente, pero como ven, estamos hablando de 85, 88% al año, cosa que buena parte de la tecnología muestran más o menos, entre 80 y 85% son las permeabilidades habituales que muestran al año. A cinco años hay poca cosa. Esto es lo que hablábamos antes con respecto al Angioscat, que lo que, hablabas, lo que hablábamos antes, que los, los scoring balloons, eh, por ahí se pueden utilizar como un, un puente para utilizar balones con drogas, y este es un trabajo, el Panther, donde hicieron eso y compararon este, el, 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 balón, el scoring balloon solo, el angioscalt, el scoring balloon más balón con droga, o ponerle el stem directamente, y lo que se dieron cuenta es que eh, no hubo diferencias entre el scoring balloon y el balón con droga, con lo cual deja la duda si estos scoring balloon y esta preparación del balón realmente deja espacio a que el paquitaxel ingrese al vaso. Y obviamente, como siempre pasó, encontraron que lesiones mayores a 10 centímetros los resultados empeoraron. Como, y lo que veníamos hablando, las lesiones a cuanto mayor longitud tenés, menor es la permeabilidad. Ven como todo lo que hablamos de que las permeabilidades al año son del 80, 83%, pero estamos hablando de lesiones de hasta 13 centímetros. Cuando ya estamos hablando de 18 para arriba, ya las permeabilidades disminuyen notablemente. Entonces acá es donde la industria trabaja, está trabajando muchísimo. Están eh, han sacado varios stents de lo que se llaman básculos miméticos que como el Supera también en el último tiempo apareció el Biomimix eh, de 3D y el Jaguar que es un stent que yo utilicé un par de veces que comparativamente con el Supera stent lo que les puedo decir es que tiene bastante menos fuerza radial que el Supera stent. Los dos tienden a elongarse. Los dos son difíciles de liberar, pero a nivel fuerza radial tiene mayor fuerza radial el supera. Entonces, en una lesión eh, femoral superficial muy larga con calcificación severa, quizás el Yagua no tendría el mismo resultado con supera, en mi opinión, por lo menos en lo que yo he visto. Eh, con respecto a supera, eh, calcificaciones moderadas a severas, lesiones largas creo que es el estén que mejor ha funcionado en este tipo de... de, de de enfermedad en oclusiones totales y obviamente en la ubicación femoral superficial y poplita en el área de infección se puede. Otras alternativas, los estén forrados, se han, se han hecho trabajos con el Bayaman donde han tenido buenos resultados, eh, con muy buena permeabilidad, pero eh, por lo menos en mi medio el tema costos no es un, un tema menor y prácticamente ninguna prestadora de salud me autoriza un estén de este tipo para un tratamiento, sobre todo en el territorio poplito, que sería por ahí que más pensaría para... Para, para utilizar este stent. Es un dispositivo relativamente nuevo, todavía no hay mucha publicación. Está este, este Disrupt 2, donde metieron 60 pacientes, pero fíjense, con, con claudicación. No tenían esquemia crítica, con lesiones relativamente cortas de 75 milímetros, y en ellos se encontraron que solamente 1.7% de los pacientes requirieron un stent de bailout. Eh, y solamente un 8% tuvieron eh, eh, disecciones con flujo limitante, estamos hablando de lesiones con calcificación severa. O sea que es un, una tecnología muy interesante que todavía está en, 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 en varios trabajos, están en curso, con lo cual todavía no tenemos una conclusión clara sobre estos dispositivos. Sí podemos decir que, por ejemplo, en este trabajo a 12 meses... En, una, en lesiones con calcificación severas cortas tiene una permeabilidad eh, no de las mejores, ¿no? una permeabilidad de, de, de 54% al año, pero este, con una libertad de freedom de tialar de 80%. Pero bueno, es un dispositivo que está ahí, todavía no, no convence del todo si va a servir o no, o no va a servir. Eh, la otra cosa a discutir es en aquellas lesiones severas eh, y largas. Cuál es lo mejor, si eh, hacer un full coverage, o, o sea, cubrir completamente con stents la lesión, o lo que se llama spot stenting. Lo que se ha visto que el spot stenting tuvo permeabilidades y, y, y moderada a mediano plazo y largo plazo similares al full coverage, con la ventaja de no estar cubriendo todo con fierro. Y bueno, a través de esta en lesiones bastante largas, más de, de 14 centímetros, y esto ha llevado a eh, desarrollo de nuevas tecnologías. Este es un stent relativamente nuevo. Yo no tengo experiencia en este stem que es el VascuFlex, donde son seis stents chiquitos de, de alrededor de 13 milímetros de, de longitud, donde se busca liberar como si fueran spot stenting en lesiones largas, buscando que estos stents no estén todos en la lucha con respecto a, a, a las deformidades que presenta la femoral superficial. Bueno, volvemos a lo mismo, tecnología muy nueva. Todavía no hay eh, publicaciones eh, para tener idea de hasta qué punto funcionan estos eventos, pero bueno, la idea parece ser muy buena. Algunos casos, como para, para mostrar, esta es una lesión TASCA chiquita. muy Yo en estos casos, habitualmente, utilizo POVA, okay, un balón común. Si yo tuviera posibilidad de tener un balón con droga, quizás lo uso el balón con droga, pero no siempre tengo posibilidad. Y la verdad que la permeabilidad en lesiones así no es para nada mala. Esto es una ejemplificación también de lo que les decía de la clasificación C-TOP, donde se ve que la concavidad es superior y entonces la cuerda pasa sin ningún problema. Este es otro ejemplo donde, por ejemplo, en este paciente que tiene una oclusión relativamente larga, la femoral superficial, si ustedes ven el cap proximal, tiene convexidad. Entonces, en este caso, yo la cuerda trataba de cruzar incluso hasta por vía subintimal y no, la cuerda no se ingresaba porque se iba por una cuerda, por, por una colateral. Entonces, en este caso, hice un acceso por vía retrógrado, hice una punción poplitea a nivel de P3 y la cuerda pasó sin ningún problema y se pudo hacer una angioplastia por vía subintimal. Yo en este caso hice full coverage con stent, quedando muy bien, con un buen resultado. Acá se ve un ejemplo de cómo es un acceso por vía anterógrada y un acceso retrógrado. Este es un acceso por vía a la vía tibial anterior. De vuelta lo mismo, en este caso un, un acceso, una angioplastia por vía subintimal de la femoral superficial por vía anterógrada. Este es un caso de una angioplastia donde utilicé balón con droga de la poplitia a nivel de P2 y P3, que aunque tenía calcificación severa, por suerte no me quedó dice, eh, una disección con flujo limitante y no tuve que utilizar stents. Este es un caso que hice recientemente, que en realidad esto es eh, una especie de copia de una técnica que escribieron Mariano Palena y, y Larry Díaz, que es la, se llama Presto Technique, que es eh, un acceso anterógrado y yo hice un acceso retrógrado, o sea hice un acceso también a nivel de P3, eh, una lesión calcificada con calcificación severa, y con una oclusión proximal, entonces lo que hice fue, desde la punción proximal pude acceder a una cuerda a la vía subintimal de la femoral superficial en el origen y por vía eh, retrógrada pude acceder también por vía subintimal y después por una técnica de rendezvous la cuerda fue canulada, como se ve acá, a, a un catéter proximal y pude sacar la cuerda hacia el acceso femoral. Esto me da... Un acceso through and through, porque era muy difícil cruzar la, los dispositivos por la calcificación severa, y esto me permitió liberar, primero, angioplastear la femoral super, su, eh, superficial desde el origen y me permitió liberar un stent autoexpandible en forma bien eh, guiada, porque la, lo liberé en forma retrógrada. Entonces, no puse en peligro la femoral profunda. ¿okay? Con respecto a nivel infrapatelar, a nivel tecnológico, si bien se, se sigue insistiendo con el tema de los balones con droga a nivel infrapatelar, este es un, un review, un metaanálisis publicado el año pasado, en donde se sigue concluyendo lo mismo, que es que no hubo ningún tipo de diferencia con respecto a la angioplastia con balón común a la angioplastia con droga, con lo cual todavía el, el balón común a nivel infrapatelar sigue teniendo más que valor. Estos son ejemplos de, de, de angioplastias con balones. Esto es una angioplastia de la tibial distal, tibial anterior, distal y pedia, con buen resultado. Esto es una angioplastia de la tibial posterior, que utilicé también acceso retrógrado y a, utilicé un, una técnica de rendezvous, o, o, o lo que sería una especie de técnica safari, eh, con angioplastia con resultados, la verdad, que buenos. Estos, por suerte, son dos pacientes que tienen lesiones tróficas, que por suerte, estas esta son angioplastias permiten que se cierren las lesiones, muchas veces estas lesiones se reestenosan o se reocluyen, pero si el, si el paciente está haciendo lo, y no tiene reoclusiones, yo normalmente no las, trae, no, no las trato, es lo que se llama el freedom from TLR, que es lo que realmente nos importa en estos pacientes, no, no tener que volver a intervenir. Que en estos pacientes el freedom from TLR está por encima del 85% al año, ¿okay? con lesiones cicatrizadas. En, con respecto al arco plantar, este, lo mismo... Eh, las angioplastias y reconstrucciones del arco plantar, si bien hubo un entusiasmo muy importante inicialmente, uno ya cada vez escucha más lo que les hablaba inicialmente el tema de las arterializaciones, este, porque hay muchos pacientes cuando tienen calcificaciones muy muy severas, lo que hablábamos de la clasificación del MAC, que es, aunque se hagan estas reconstrucciones, lo, el funcionamiento a corto y mediano plazo no están funcionando, pero cuando son estos casos así, donde no se ve calcificación distal estas reconstrucciones y estas angioplastias tienen buenos resultados. Este es una, un ejemplo de una enfermedad multinivel, como los que casi el 70% de los pacientes tienen algo de enfermedad multinivel. Esta es una oclusión de la femoral superficial que la pude angioplastiar con un balón con droga y tenía una, una estenosis severa en la poplitea distal en el origen de la tibial anterior y el tronco tibio peronio. Y en estos casos utilicé una técnica de kissing balloon para no sacrificar el tronco tibio peronio, porque tenía una tibia posterior que llegaba bien al pie. Entonces, esta técnica de sin Balún tuvo muy buen resultado, por suerte, y no, y no tuve que sacrificar ninguno de los dos vasos. Con respecto a arterializaciones, esto es una estrategia que publicó en realidad hace muchísimos años un peruano, el doctor Lengua, que en su momento la gente mucho, no, no le prestó mucha atención hasta que alguien lo reflotó por, el, por este tema de los fracasos de las reconstrucciones plantares. Y a partir de eso empezaron a salir técnicas endovasculares. Hay dispositivos como LINFLOW, que es un dispositivo muy interesante, que tiene un sistema de, de perforación endovascular tipo Outback para poder perforar la arteria y pasar a la vena. Y después se utiliza un Viaban o varios Viaban para poder este, arterializar la vena y tiene un, un sistema de, de flebotomo anterogrado para los vasos eh, plantares que es muy interesante también, pero bueno, tiene una cuestión de costo que es lo que hace que la gran mayoría de los que yo conozco que están haciendo muchos de estos procedimientos en Estados Unidos, en Europa, no están utilizando mucho este dispositivo por cuestiones de costo. Y entonces así fueron como fueron publicando la técnica esta de Gandini, o Ausis eh, Isa en, en España eh, publicó esta, esta técnica del BAST, que es es muy interesante, donde él agarra a nivel distal, eh, por, por vía ecográfica, punza este, la vena, y, o lo que tenga por delante, ya sea la vena, se le dice VAS 1, o lo que tenga la arteria pues, le, le dice VAS 2, e infla un balón para tener como parámetro, entonces pinchan el balón, y a partir de eso progresan la cuerda, y de esa manera unen las dos, eh, los dos vasos, la arteria y la vena, y... Cuando tienen cruzada la cuerda, insufla un balón, o en algunos casos hasta puede poner un stent para comunicar y arterializar. Y después hacen angioplastias con balón en todo lo que es el arco plantar, ¿ok? la, la marginal, etc. Después publicaron, se ve que los balones le salía muy caro estar pinchando balones cada dos por tres, y publicaron esta técnica simplificada del VAS-1, que en vez de utilizar balones, utiliza lazos. Pero bueno, todas estas técnicas es lo que más se está hablando en el último tiempo sobre técnicas de arterialización. Yo la verdad que estoy recién empezando con estas técnicas. Yo la verdad que las arterializaciones que he hecho son quirúrgicas y por ahora los resultados eh, no han sido buenos. Es realmente difícil eh, porque las arterializaciones, cuando uno hace las arterializaciones, la circulación venosa tiende a... Eh, involucrar el, la circulación tarsal y no tanto la metatarsal. Entonces, eso es lo que requiere después varias embolizaciones, vasos tarsales para ir redirigiendo eh, la circulación hacia lo más distante que se pueda. Entonces, eso requiere eh, en lo que es endovascular utilización de varios procedimientos. Se puede hacer quirúrgico, pero es complejo. Entonces, este, es una experiencia que recién estamos empezando y estamos empezando a ver, a ver qué resultados tienen técnicamente en pacientes con lo que se llaman desert foot, los que no tienen ningún tipo de circulación, los que tienen mucha experiencia en esto, han salvado hasta el 70% de esos pies. Pero bueno, ellos, cuando hablas personalmente con ellos, te dicen que no es fácil de manejar, él suele dematizarse mucho, tiene una lo que ellos le dicen una tormenta inicial, de mucho edema, mucho dolor, este, una cicatrización inicial mala, hasta que la fístula se estabiliza y empieza a sincatizar mejor. Pero eso, para entender eso tardaron varios años en comprenderlo y tuvieron varios fracasos en el medio. Así que bueno, eso es básicamente lo que quería comentarles sobre actualización. Creo que espero que les haya servido un poco más o menos todo lo que, lo que se está haciendo en este, en este tema. Y si alguno tiene una pregunta, puede preguntar ahora o quizás que mejor que sigan eh, con los casos clínicos y hablamos al final, no sé, como ustedes quieran. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Herrera, por compartir su, su experiencia con nosotros. Yo creo, como comentábamos, un tema muy, pues muy extenso. Yo creo, eh, como nos hemos dado cuenta de todos los temas que tocó, vamos a continuar ahorita por cuestión de tiempo. Yo creo directo con la presentación de casos con el doctor Rosenberg y ya, pues vemos si, si da un poquito de tiempo a dudas, pero yo creo que una, pues excelente actualización para darnos idea ahorita. Este, que hay en el mercado, y como comentó el doctor, muy diferente el panorama de manejo en cuanto al área que vamos a tratar con, con técnicas y materiales diversos. Entonces, si sí, gustó Rosen, podemos ver los, los casos que nos tiene preparado. Muchas gracias, doctora Satán. Eh, vamos a tratar de ir lo más rápido posible en aras del tiempo. Eh, como dice el doctor Herrera, pues en un mundo ideal y todos quisiéramos trabajar pues en Europa o en los Estados Unidos y cada vez en Latinoamérica se nos hace más difícil trabajar. No por eso pues vamos a dejar de conocer las, eh, los dispositivos nuevos o las nuevas técnicas a usar para tratar a nuestros pacientes para que en algún momento podamos en alguna de nuestras salas tener el lujo de decir, páseme. Una, un dispositivo en la arterectomía porque luego voy a usar un par de balones de dilatación con droga. Yo espero que algún día por lo menos mi hija pueda tener ese honor. Eh, creo que hablando México, Guatemala y hoy Argentina, pues tenemos que ver muchas veces en nuestras salas cómo resolver los problemas. El, el asunto está en que el está siempre en el dinero eh, nosotros pues tenemos los mismos problemas aquí vamos a empezar rapidito con algunos pacientes paciente masculino 53 años de edad con historia de claudicación al caminar no más de 300 metros fumador y diabetes mellitus eh, en nuestro centro para que quede claro para todos ustedes nosotros somos dos radiólogos intervencionistas que trabajamos con muchos eh, médicos cirujanos vasculares, eh, cardiovasculares, y con algunos que otros flebólogos. Entonces, somos un centro al que, pues, en la mayoría de veces el paciente ya viene diagnosticado y en algunas veces, pues, son pacientes de nuestra clínica. Aquí podemos ver un paciente que tiene dos áreas de estenosis bien importantes. Eh, son eh, pacientes se presentó, como dijimos, con isquemia crítica y pues se decidió hacer ultrasonido durante el, el procedimiento. La mayor parte, antes de meterlos al procedimiento, los metemos a una angiotomografía para ver. Cómo estamos distalmente y si merece o no merece la pena para poderlo clasificar bien, como dice el doctor. Una buena clasificación nos permite ahorrar mucho tiempo con nuestro paciente y poder decir, bueno, se lo regreso al cirujano vascular, mejor le hago un mapeo y esto que sirva para que le puedan hacer un, un bypass o ya pues el cirujano sabrá cómo resuelve. Como pueden ver ustedes, eh, una de las angioplastias se realizó precisamente en uno de los lugares que el doctor ha señalado como difíciles de manejar, ya que tenemos que recordar que anatómicamente la arteria se hace más profunda en esta área y es una de las razones por las cuales podemos encontrar más obstrucción o estenosis a estos niveles. Se realizó con un balón, eh, ¿cómo se llama? No complaciente. Nosotros gusten mucho tenemos pocas eh, posibilidades y una de las marcas que se utilizan es el Mustang de Boston Scientific que es un balón con muy buenos resultados nosotros todavía seguimos inflando a uno o dos milímetros más de la, del diámetro que nos marca el vaso pues con estos resultados siguiente es un paciente masculino de 73 años referido por dolor y cambios subitos de temperatura de miembro inferior con disminución de los pulsos. Es un índice tobillo brazo no determinante. Al hacer la angiografía diagnóstica nos encontramos con una obstrucción del 100%. Sin embargo, como pueden ver, y es algo que hay que tomar en cuenta eh, desde un principio, es la cantidad de circulación colateral que este paciente tiene. Este paciente tiene una circulación colateral. Bastante amplia. Esto, pues, el problema era crónico y se agudizó de repente. En este momento es muy eh, necesario utilizar nutras, nuestro ultrasonido y evaluar la placa eh, para poder decidir qué hacer, ya que estamos en un área, como dice el doctor, en un área de flexión, es una de las áreas más difíciles de tratar y en donde tenemos que tomar una decisión inmediata porque tenemos que resolver este paciente. Eh, nosotros lo que hacemos es avanzar lo más que podemos la guía, ya que hemos avanzado, eh, metemos una guía, damos más, más o menos el, el área que, que tenemos de, de obstrucción para po poder calcular el balón que vamos a utilizar. En este caso hicimos un precorte con un balón de precorte de 3 milímetros. Eh, como pueden ver ustedes, fue un balón largo, fue un balón de, de 100 milímetros. Eh, luego utilizamos el, el road mapping, o el, el, el trazador para no mover la placa que por, por sí ya está, está inestable. Y posteriormente colocamos un stent. En este caso fue un stent de Cook con un resultado bastante satisfactorio. Se puede ver inmediatamente la circulación colateral que tenía el paciente, se, se puede ver cómo disminuyó y la luz del vaso pues nos da un resultado satisfactorio. Nosotros evaluamos muy bien al paciente que se nos presenta con eh, este tipo de lesiones distales porque si... Obviamente cada uno de los pacientes debe de ser bien estudiado antes y se debe, se debe planear bien qué, qué vamos a hacer. Ya todas las batallas deben de ser bien estudiadas y en este caso cuando hay obstrucción o mucha obstrucción distal, eh, pues ya discutimos con los cirujanos que tenemos hasta dónde vamos a trabajar y para qué ya pensando en una posible área de amputación o zona de amputación, ¿verdad? Que es muy importante también para, para el paciente. Decirle al paciente, vamos a hacer un, un esfuerzo con usted y nos vamos a gastar X cantidad de plata, porque ahorita podría hablar de pesos mexicanos y sí, podría hablar de, de, de la moneda argentina y para en todos lados va a ser mucha plata. Y siempre hay que ponerle al paciente la posibilidad de que va a ser amputado. Entonces es una cosa a tomar en cuenta y cerraros con la familia desde un principio. La paciente la siguiente paciente es una paciente femenina de 65 años de edad, fumadora, diabética, que inició con dolor súbito y cambios de color. Y perdón, puse color dos veces, de calor y, y, y coloración de miembro inferior. Interesante con este paciente que ha sido algo que hemos visto mucho en los últimos meses, ha sido pacientes que han tenido COVID recientemente y se presentan con cuadros de isquemias. En este caso es una paciente que como se puede ver en el diagnóstico ya era una paciente que tenía un cuadro crónico que si posiblemente se agudizó eh, con las cuestiones estas de los problemas. De embolias post-COVID. Logramos avanzar con una guía de uso mucho, las guías de terumo, las que más uso son las rectas, en estos casos. Se logró vencer las áreas de estenosis sin ningún problema y se avanzó un balón de 4 milímetros por 4 centímetros, en el cual, como pueden ver ustedes, realizamos una dilatación exitosa. Siguiente paciente, un paciente masculino de 58 años de edad, hipertenso, diabético, controlado, con historia de claudicación a no más de 50 metros. Un Doppler mostraba una falta de flujo a nivel popitio y el calibre era disminuido eh, por debajo de las tibiales. Al, al momento de hacer la arteriografía, diagnóstica podemos observar cómo existe una obstrucción del 100% del vaso eh, a veces cuando estos eh, cuando nos encontramos con esta clase de circulación colateral es un poquito difícil avanzar porque estas colaterales que tienen ya resultan ser muy amplias y por lo general la guía se va solita para para, para esos lugares perdón y pues utilizamos el road mapping para avanzar la guía. Al final de cuentas la logramos avanzar. Eh, utilizamos un balón eh, de 15 milímetros o perdón, 150 milímetros de 15 centímetros con un resultado satisfactorio. Eh, como Consejo para cuando se utilizan balones autoexpandibles, en mi experiencia, nunca saquen la guía, nunca se apresuren a sacar la guía después de que, de que el balón esté dilatado, eh, perdón, de, de, que el estente esté dilatado y siempre pónganle un balón y dilátenlo aunque sea expa, autoexpandible. Cuando hay placas, eh, como en este caso en el que pues podemos observar que hay una obstrucción por enfermedad teromatosa, perdón, aquí no borré el nombre de mi paciente, pues se logra pasar y al final de cuentas, como podemos ver, los eh, stents no dilatan, los autoexpandibles, muchas veces por la presencia de la placa o porque no se rompió adecuadamente en el pecorte, no dilatan y eso pues lo pone uno un poquito nervioso. Yo lo que hago es avanzar un, un balón del mismo diámetro del estent y de esta manera poder asegurarme que mi estent o mi dispositivo está abriendo adecuadamente y no voy a tener que volver a entrar y toparme con alguna, con alguna paciente. Es importante, como dijo el doctor de anticipadamente, poder individualizar a nuestro paciente. Tenemos que ver bien todos y cada uno de los factores que pues se, con los que se presentan y ver la posibilidad de hacerlo, ¿no? Acá tenemos otra obstrucción del 100% de la femoral superficial. Logramos avanzar y luego pues igual hicimos una dilatación con balón largo. Yo recuerdo hace unos 10 o 12 años en... La discusión en, en, en Brasil era que, que se iba a hacer y que, que se exigían, por, de parte de los grupos de cardiólogos intervencionistas que de ahí estaban, de los cirujanos vasculares, y todos exigíamos en ese momento balones más largos para poder hacer reparaciones más largas. Hoy, pues ya no solo tenemos los balones más largos, sino que pues tenemos los balones medicados que pues gracias a este estudio que el doctor mencionó, en un inicio no tuvieron muy buena fama, ya que se relacionaban con la morbimortalidad eh, más alta de los pacientes, y luego pues ya fue todo aclarado, y hay toda una gama de marcas a la disposición, y pues ya hay algunas casas que están sacando balones medicados muy baratos, los cuales resultan ser pues muy buenos, eh, con resultados muy halagadores y esperanzadores para que pues las reparaciones sean duraderas eh, nosotros siempre ponemos a nuestros pacientes en un programa de ejercicios y fisioterapia porque la revascularización espontánea pues sigue y será siendo el mejor resultado de todos verdad yo siempre pongo a uno de mis mejores amigos en una ciudad tan convulsiva como Guatemala se Exactamente 18 años, cuando yo regresé, desgraciadamente lo asaltaron, le pegaron un balazo en la pierna. Un grande deportista entró a sala de operaciones, grandes cirujanos eh, vasculares, amigos nuestros, le hicieron un bypass, se tapó a los 15 días. y Posteriormente pusimos un estén que también se tapó, y hoy en día, pues el deporte es el que lo tiene. Eh, parado y con su pierna completa el, um, estos son los casos que yo tenía para ustedes, espero no haberme pues, extendido mucho porque para todos es cansado, el doctor está llegando casi a la medianoche el doctor, muchas gracias, doctor Herrera eh, es el, alguna cosa pues que yo quisiera mencionar doctor y quisiera saber su opinión, yo eh, empecé utilizando el iBus eh, durante mucho tiempo tratando de, pues, de ver que esto mejorara mi, mi ¿cómo se llama? mi performance para atravesar lesiones. Sin embargo, pues, nunca me ofreció nada más eh, que lo que ya hacíamos, que como bien me enseñó mi maestro Luis Ramos Méndez, la mejor técnica es con la que mejor uno se siente cómodo. Eh, no sé qué opinión le merezca a usted el Ibus y si ha utilizado la nueva versión del mismo. Esa sería mi pregunta para usted. Rodolfo, por las mismas razones de siempre, no. No he utilizado Ibus porque o sea, las prestadoras las en este momento en la Argentina y desde hace varios años, te diría, eh, como son todos los dispositivos que tienen valor dólar eh, no, y, y la Argentina tiene una inflación muy importante, no nos, han, no nos autorizan. La utilización de esos materiales. Igual, en mi opinión personal, antes de pedir un Ibus, yo pediría otro tipo de materiales que por ahí me necesitaría más. Pero viéndolo utilizar en otros eh, amigos que sí lo utilizan, creo que eh, a medida que va pasando el tiempo y cada vez lo utilizan más al, al Ibus, cada vez le van encontrando más razones de ser para qué lo usan. Eso es la sensación que me da. A medida que van entendiendo mejor que, eh, las características de la placa, ni hablar que también les le sirve para determinar si están intraluminal o subintimal, porque muchas veces en oclusiones moderadas uno no está muy seguro si está intraluminal o está subintimal. Y si uno está pensando en que va a utilizar algún sistema de aterectomía, la mayoría de los dispositivos de aterectomía por vía subintimal están contraindicados. Entonces, eh, si esta eh, si. si donde yo más utilidad le he visto cuando lo utilizan al iBus es cuando esa persona está en su cabeza que va a hacer una preparación del vaso con algún sistema de telectomía, ya sea por orbital, láser o lo que sea, y que necesita saber si sí o sí está intraluminal. Esa es una de las razones que, que más utilidad le veo al iBus. Pero si uno se pone en estricto... Ningún trabajo hasta ahora ha mostrado que la preparación del vaso con sistemas de aterectomía, etcétera, han mejorado los resultados a mediano y largo plazo en lo que son las angioplastias. Y esto está generando un conflicto muy importante, en esta, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se utiliza. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se factura aparte la utilización de aterectomía. Entonces, se están dando cuenta muchos que la principal razón por la cual los están usando estos dispositivos es por cuestiones económicas. Pero que los, las publicaciones que se han hecho no han mostrado que mejoren los resultados con o sin preparación del vaso. A mí me cuesta creerlo, porque yo los he visto los procedimientos con preparación, con aterectomieto, y que la verdad que quedan bárbaros los, los, los resultados finales. Y me cuesta creer que eso tiene una permeabilidad similar a la que uno hace con un balón o con un stand común de nitinol en una lesión que tiene una calcificación moderada, severa. Me cuesta creerlo, pero si uno se pone en estricto, las evidencias muestran que no ha mejorado y han salido publicaciones recientes donde hay una crítica muy fuerte por este tema, porque se, están, se, se supone que se están haciendo gastos importantes al de, del sistema de salud. En, en, en todo, no han demostrado que hayan mejorado los resultados. Esa es la opinión que tengo con respecto al IBUS. Muchas gracias. Eh, y si me permiten, doctora Satarain, eh, pues nosotros real recibimos a los pacientes comúnmente, no directamente de, de, de inicio, sino que muchas veces, por ejemplo, aquí en Guatemala, los pacientes van y dan vuelta por una clínica de pie diabético donde no precisamente son atendidos por un cirujano vascular o por un médico con, con conocimiento vascular por eso que ya no nos llegan tan digamos en el estado de, de una isquemia crítica porque ya han sido digamos medicados y el, el, el estado del paciente eh, pues ya confunde un poco eso pues nos nos hace hacer un, un poco más no sé cómo se maneja en argentina este tipo de de pacientes, pero ¿cómo diríamos, ¿cómo pondríamos, en qué clasificación pondríamos nosotros al paciente si ya no llegó realmente con un cuadro de isquemia crítica, sino que está en un cuadro intermedio en el que casi lo pasaron a crónico? Y pues eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión le merece eso? ¿Deberíamos de pensar en otra clasificación o, o realmente deberíamos de proponer que el paciente ya no sea manejado de esa manera? Yo personalmente creo que o sea, lo, lo, lo que se ha visto, en, 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 por lo menos en las publicaciones y la evidencia de lo que uno ve en el día a día, eh, siempre me hizo ruido meter siempre en la misma bolsa al paciente claudicante que el paciente con isquemia crítica, ¿ok? que era lo que hablábamos hace un ratito. El, tema, el paciente con isquemia crítica es un paciente oncológico, es un paciente que hoy está considerado que es un paciente que tiene una enfermedad oncológica avanzada. Un paciente que tiene una isquemia crítica es un paciente que tiene una mortalidad may mayor, que el cáncer de colon, que el linfoma, que el cáncer de mama. ¿Okay? Solamente hoy, a niveles oncológicos, le gana el cáncer de pulmón y el de, el de páncreas a la enfermedad, a la isquemia crítica. ¿Ok? Eso no es lo mismo que un paciente que tiene claudicación. Un paciente que tiene claudicación, la posibilidad de que evolucione una enfermedad crítica es muy, muy baja. La principal razón por la cual uno trata una enfermedad con, con claudicación es por cuestiones de calidad de vida y por prevención de enfermedad cardiovascular. ¿okay? ¿Okay? De hecho, la principal causa de muerte en los pacientes con claudicaciones es enfermedad cardiovascular, al igual que el esquema crítica. Pero la mortalidad en el corto y el mediano plazo y largo plazo es mucho mayor en esquema crítica. Entonces, sinceramente, yo nunca estuve de acuerdo porque eso abrió el mapa, o lo que nosotros decimos en Argentina, abrimos el NAPE, a que se meta todo en la misma bolsa y eso desorganiza la evidencia científica. ¿Ok? Es muy común en las publicaciones de todo lo que es tratamiento de enfermedad vascular periférica que metan claudicantes con isquemia crítica y no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces eso es lo que desordena un poco todo y eso es lo que, lo que yo decía previamente que dificulta mucho la interpretación de los resultados de las publicaciones en, en trabajo de enfermedad vascular periférica. Muchas gracias. Excelente. Bueno, yo creo que este, pues como comentábamos al inicio, la verdad un tema muy extenso que da muchísimo de que, de qué platicar y seguir platicando. Ver, por lo pronto, pues si no hay algún otro comentario en la sala de chat por cuestión de tiempo, pues vamos a tener que despedirnos. Pero agradezco muchísimo la participación del doctor Herrera y el doctor Rosenberg por compartirnos su experiencia y yo creo que nos llevamos puntos muy valiosos a casa tanto desde el contexto clínico que debemos tomar en cuenta para la elección de un procedimiento y principalmente pues en los países en los que estamos por cuestiones de recursos este, las actualizaciones que nos comentaba el doctor de las diferentes maneras de evaluar al paciente previo a y, y el mundo de opciones que hay de materiales ahorita dependiendo del área que vamos a tratar también y los recursos con los que contamos. Entonces, yo creo esta plática queda igual grabada eh, para cual, alguien que posteriormente la estaremos compartiendo, por si gustan entrar otra vez a ver un poquito con más calma la experiencia que nos compartieron los doctores y, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Este, si no hay algún otro comentario, doctores, pues damos por terminada la sesión. De nuevo, agradeciendo mucho sus. sus Compartir la experiencia que tienen amplia con nosotros. Vuelvo a repetir: están todos invitados a, a participar del grupo Endolat. Mañana, por ejemplo, por la mañana, hay un caso en vivo que presenta Miguel Montero Baker desde Houston. ¿okay? Así que si es, es cuestión de anotarse en, a, en la página de internet y tienen la posibilidad de ver casos en vivo, eh, están todos más que invitados. ¿okay? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. De nuevo. Gracias muy bien a todos. Buenas noches a todos. Chao, chao. Hasta luego. Bye, Rodolfo. Bye, Lucio.